On the 13th of June, 1989, General Arnaldo Ochoa Sánchez, member of the Central Committee of the Cuban Communist Party, head of the military missions in Venezuela, Ethiopia, and Angola, and decorated by Fidel Castro with the country's highest honor, a hero of the Republic of Cuba, was put to death by firing squad. Mysteriously, General Ochoa was arrested just 3 days before his scheduled appointment as commander of Cuba's most powerful army. This film is my attempt to make sense of these events. Reality has been portrayed as fiction, and any coincidence between fiction and reality is pure coincidence. El Consejo de Estado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 de la Ley de Procedimiento Penal Militar, va a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Especial Militar con fecha 7 de los corrientes en la causa número 1 de 1989, por los delitos de actos hostiles contra un Estado extranjero, tráfico de drogas tóxicas y abuso en el cargo, en la que se sancionó a la pena de muerte por fusilamiento a los ciudadanos Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio de la Guardia Fon y Amado Bruno Padrón Trujillo. Buenas tardes, estimados televidentes. Con ustedes la primera emisión del Noticiero Nacional de Televisión, correspondiente a hoy jueves 13 de julio de 1989, año 31 de la Revolución. Más de 140 combatientes internacionalistas llegaron anoche a nuestro país procedentes de la República Popular de Angola. Acudieron a recibirlos a Rosa Elena Simeón, miembro suplente del Buró Político y representantes de las FARC, el MININ y las organizaciones de masas. Este nuevo grupo regresa después de haber escrito con sus heroicas acciones otra página gloriosa de internacionalismo proletario. Todos vienen colmados de anécdotas, pero quizás las más significativas fueron las relatadas por dos de estos combatientes que ostentan las medallas al valor Ernesto Che Guevara y Calixto García respectivamente. El honor más grande que puede recibir un revolucionario, llevar en su pecho el efigie del comandante Che Guevara. Además, creo que lo que merecen esta medalla que yo tengo puesta en el pecho es todo nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, como dijo el compañero Raúl Castro Rujo, nuestro ministro de la paz. Granma publica hoy una nota
en la cual informa que en horas del amanecer de hoy 13 de julio fue aplicada la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial en la causa número 1 de 1989 contra los sancionados Arnaldo Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio La Guardia Fon y Amado Padrón Trujillo. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa y demás encartados? Después de las aclaraciones del comandante jefe, estamos de acuerdo plenamente en el fallo del tribunal. ¿Ustedes son de la prensa cubana? Por supuesto, compañera, aquí no. ¿Pero está de acuerdo con el fusilamiento? No, estoy muy de acuerdo. ¿Usted qué piensa? Yo estoy de acuerdo con todo. Que lo hayan fusilado porque eso merecía eso. No, yo no estoy de acuerdo, compañera. ¿Por qué? No sé explicarme, pero no estoy de acuerdo. Oye, chico, yo sí pienso que estoy de acuerdo, porque eso fue una alta traición a la patria y a la revolución. ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa? Yo sí. Sí. ¿Por qué? Sí, porque es correcto, traicionaron a la patria, al partido y a Fidel. No tenía que haber hecho eso. Está bien. ¿Usted está de acuerdo? No, no me pregunte nada. ¿Está con el fusilamiento de Ochoa? Ha sido sancionado, está bien, que se le haya quitado los grados, está bien, estamos de acuerdo, pero no va a quitarle la vida. No va a quitarle la vida. Usted no sabe cuántos niños, cuántos muchachos fumaron y sin llenar la droga, trabajando como la entra en este país, como quiera que sea, una forma. La droga, con la droga, que nosotros sabemos que ese es matar a nuestros mismos hijos, a los hijos del mundo, que eso no puede decir. La posición 12-12 en la posición villamarista, no hay problema en la posición 12-12. Para estar el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez. Granma publica hoy una nota en la que informa que ha sido arrestado el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de la República de Cuba. Viviente como ser humano con los defectos que tiene y todos tenemos, uno más uno menos, nuestro símbolo viviente más importante que tenemos se llama Fidel Castro. El oficial de estas Fuerzas Armadas que más veces yo le he llamado la atención, ya sea sentado delante de él en un buró oficialmente, en una comida familiar, en un pasillo que nos encontremos, se llama Arnaldo Ochoa Sánchez. Lo primero que le empecé a criticar siempre es que siempre está charlataneando, siempre está bromeando. Nunca se sabe cuando está hablando en serio o está bromeando. Porque es muy grave las cosas que han pasado. Como tal explica la nota, que no hay ningún problema político ni nada, es lo que se explica la nota, corrupción. ¿Cómo se va cayendo en eso? No andar charlataneando que esa guerra de Angola, que sé yo, que sé cuándo, y que tomamos malas decisiones aquí, y él en Luanda, aunque daba su viaje al sur, trabajaba aquí, trabajaba allá, el que estaba ahí enredado con al frente de todas las tropas nuestras del grueso, era el jefe de la agrupación de tropas sur, el compañero Polito, y no Ochoa. Que lo que se pasaba haciendo otras actividades que después serán informadas después que se reúne el Consejo, el Tribunal de Honor. Polito, como le conocemos en la FARC, tanto los veteranos como los bisoños oficiales, el primero de julio de 1991. ¡Para, Polito! Mucho, van a tener que aplaudir a otros también, pero aquí hay bastante democracia, y sino que lo digan los oficiales que están aquí, quiero decir, en las Fuerzas Armadas. ¿Es así o no? Sí. ¿Ustedes dicen eso porque lo está diciendo el ministro? No. Ahora yo los aplaudo. Aquí hay libertad hasta de hablar, aunque eso no se lo cree mucha gente. En la prensa me refiero.
Hay libertad de hablar. Yo estoy hablando aquí. Alguien dijo una vez que había que decir la verdad y nada más que la verdad. Aunque no siempre es necesario decir toda la verdad. ¿Qué pasó con Ochoa? Ustedes lo van a saber, ya eso pasó. ¿Qué pasó con Diocles? Pues no sé si lo van a saber, pero lo más probable es que lo sepan. Pero lo fundamental que quería decir, que para amigos y enemigos de todo lo que he dicho aquí, lo oficial es lo que salga en el periódico Granma. Por eso se llama órgano oficial de nuestro partido. Aunque yo no renuncio a nada de lo que dije aquí. Porque lo que salga oficial, arreglado en el periódico, en redacción, es lo que... Lo que salga en el periódico es el concepto oficial. El periódico Granma publica hoy una nota donde confirma las actividades del general Ochoa y algunos funcionarios del Ministerio del Interior. Nuestro comandante jefe está muy consternado por estos acontecimientos. Que exponer lo que considera necesario con relación a las acusaciones que se le han hecho. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tratamiento ha recibido usted desde que fue arrestado? Perfecto. El tratamiento que le da la revolución a todo detenido. En el caso mío, creo que he tenido un tratamiento no de preso. Tratamiento normal. Si pudiera hablar un poquito más alto. No, digo que en el caso mío he tenido un tratamiento excelente. Sin, no tengo nada que alegar en contra de eso. En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no solo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, es decir, todo lo que se ha dicho, se ajusta exactamente a la verdad. Y creo que este relato que acaba de dar el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Sí creo, a priori, que uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden y se... hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado, ¿no? Y por ese camino uno se hace de un pensar independiente y llega a creer que uno es el que tiene la razón y uno mismo inmoralmente se justifica las barbaridades que hace. ¿Qué puede sentir un ser humano que su pueblo lo desprecie?
por culpa del mío. Creo que hoy el tribunal de mi propia conciencia es más duro que cualquiera. Donde quiera que yo me pare, el tiempo que viva, asumiré esta actitud y esta responsabilidad. Y aunque no lo crean, ya hoy, ese día empiezo a ser otro ser humano. Pero yo mismo me desprecio. Y no hay razón de vida. Si no, no espero más nada. Que sí me corrompí, desgraciadamente. Que nunca en la vida me faltó ayuda. Porque cuando uno llega y llega a un momento de este tipo, uno mismo no sabe qué hace. Se pierde la cabeza. Se pierde la cabeza. Y les repito, hay cosas que no es que no tengan justificación, sino que uno mismo no se puede explicar. Por supuesto, uno va haciendo cosas y cosas y cosas aisladas, y cuando hoy la ve unida se ve el gran horror que se ha cometido, ¿no? En ese momento no lo va viendo así, ¿no? Pero no hay duda que de ahí viene la degradación. Problemas morales, problemas de todo tipo, ¿eh? Que no creo que es necesario ponernos a repetirlo. Pero sí quiero decirle a los compañeros que creo que traicioné la patria. Y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. ¿Qué pasó con Diocles? Pues no sé si lo van a saber, pero lo más probable es que lo sepan. Y 3 meses, porque cuando llegamos nosotros ahí, fue cuando empezaba la Yo soy Rodolfo, agente de la seguridad del Estado. El sábado 27 de mayo se nos citó a un grupo de compañeros del Ministerio del Interior para efectuar un operativo de contrainteligencia, cuyo objetivo era grabar y tomar videos y fotos en la casa de Diocles Torralba. Ya que había la versión de antemano de que allí se iban a reunir al día siguiente, o sea, el domingo 28, algunos oficiales del alto mando con el pretexto de comerse un lechón asado. Allí en la fiesta estuvieron ese día Tony el Mellizo, el Capitán Martínez, Amado Padrón y el General Ochoa. Parece que se pasaron de trago y salió a relucir en la conversación entre Diocles y Tony la deserción de Aspillaga y del Pino. Ochoa en realidad casi ni habló. A lo único que hizo referencia fue a su preocupación por la suerte de sus oficiales y soldados que habían luchado con él en el extranjero y que ahora, luego de su regreso a Cuba, los tenían rodando como una pelota de un lugar a otro. La fiesta terminó como a las 2 de la madrugada del lunes. Acto seguido, la contrainteligencia se dedicó a analizar y a enviar sus informes. Silencio en la sala. Acusados, defensores, pónganse de pie. ¿Tienen ustedes algo en contra de los integrantes del tribunal y el fiscal que actúa en este juicio? Sentarse. El documento abordó ampliamente los hechos dados a conocer al pueblo en el editorial del periódico Granma el pasado 22 de junio, y se incorporaron además algunos detalles específicos de las más importantes operaciones realizadas en el narcotráfico, así como del proceder deshonesto,
corrupto, desleal y traidor de esos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Arnaldo Ochoa Sánchez. ¿Qué grado tú tenías, Martín? Capitán. ¿Qué piensa Escobar que es usted? Escobar piensa que yo soy representante de un grupo de funcionarios cubanos que están decididos a... Pero Martínez, no me hagas filosofía, que cosa es un grupo de funcionarios cubanos. ¿Tú qué pensabas que Escobar estaba pensando? Que había un grupo de cubanos... No, chico, ¿quién eras tú? Un funcionario con autoridad suficiente para hacer lo que estaba haciendo. ¿Un funcionario de qué? Un funcionario del gobierno cubano. ¿Iba a consultar con quién, le dijo usted a Escobar? Eso no se definió, o sea, él... No, yo pregunto concretamente, ¿voy a consultar con...? Con nadie, que eso se iba a consultar. ¿Solo así? Solo, sí. Es decir, ¿con el Espíritu Santo o con la Virgen María? No. ¿Va a consultar? No con el Espíritu Santo. ¿Y usted qué hace allí, Fernández? ¿Cómo? ¿Usted qué hace allí? Yo venía, como le repito, Ochoa me había enviado a ver a Tony, producto de que Tony había sido invitado a una reunión a visitar la finca de Pablo Escobar en Colombia, y que él por su rango y por su cargo no podía ir. Y entonces Ochoa me envía a mí a sustituir a Tony. Entonces ya usted viene a vincularse al mundo del narcotráfico. Positivo. Conscientemente. Positivo. Con la orden de su jefe. Positivo. El acusado, Arnaldo Ochoa. Positivo. Una pregunta, Martín. El Ochoa que usted, con el que usted trabajó en Angola, ¿era el mismo Ochoa de Etiopía? No. ¿Por qué? Había cambiado considerablemente. ¿En qué sentido? Había cambiado en su forma, notamos en él un perfil un poco que prepotente, y notamos también en él una falta de madurez, tanto política como ideológica. ¿Usted cree que él estaba involucionando entonces en el orden político? Sí. En todas estas correrías por Panamá, por Colombia, en tus estrechas relaciones con Escobar y con los narcotraficantes, ¿tú te sentiste oficial de las Fuerzas Armadas alguna vez? Sinceramente no. ¿Qué tú te sentías? Me sentía una persona que había perdido la dirección, había perdido producto de la inmadurez que teníamos, había perdido yo personalmente mi capacidad moral y mi capacidad... ¿Cuándo tú descubriste eso, Martín? Yo descubro eso exactamente después que suceden todos los hechos, pero eso... ¿Ahora? Sí. ¿Y para ti qué es patria, Martín? Esta tierra donde vivo. ¿Donde vives y que tú mancillas? Martínez, ¿tú te das cuenta que tú has puesto al país y a la revolución a punto de perder lo que más vale y lo que nos ha costado 30 años de sangre y de sacrificio, que es el prestigio, la dignidad y la moral de este pueblo? ¿Tú te imaginas que tú podías ser el chivo confirmatorio de toda la campaña que durante años y años el imperialismo ha hecho contra esta revolución? Prende. Como se puede apreciar, vivía modestamente. Tenía un apartamento modesto. Lo que tenía dentro del apartamento... No, eso es... Son cajas de ron, cajas de whisky. Es decir, que usted puede vivir donde usted quiera, en una cueva. Pero disfruta la vida suavemente. No tenga la menor duda de eso. Lo que sí, para aclaración a lo mejor de alguna de la sala, no son cajas de whisky. Si es posible... que mencione lo que son cajas, si son 4 o 5 cajas de ron que yo compré para mi hija, que cumple 15 años. Sinceramente. Eso sí, independientemente que soy responsable, como usted dice, pero sí de ron, son 5 que yo tenía que comprar para mi hija, que cumplía 15 años, y me hago responsable de eso. Usted tiene hijos, ¿verdad? 4 hijos. 4. Uh-huh. ¿Usted pensó en alguna de estas operaciones, cuando recibía dólares del narcotráfico y cuando reforzaba sus empresas con narcotráfico, usted pensó en las consecuencias del narcotráfico ante la juventud del mundo? En realidad no pensé en eso.
Pero usted ha viajado mucho por el mundo. Sí, señor. ¿Usted ha visto la miseria? Sí, señor. ¿Usted ha visto las consecuencias del narcotráfico? Sí, señor. ¿Usted ha visto lo que significa para la juventud? Correcto. ¿Usted conoce qué es el flagelo de la humanidad en este momento? Sí, señor. ¿Y usted es parte de esa fábrica de desgracia al mundo? Sí, señor. ¿Y su conciencia de la guardia? No, mal. ¿Usted sabe y permite que Cuba está expuesta a un riesgo mortal, a una provocación que podía dar al traste con la revolución? Que son los inventos de Ochoa y las porquerías de negocio que hacía su hermano. Y todo eso, se olvida usted de su condición de general, se olvida usted de su condición de revolucionario, se olvida usted de su condición de hombre digno, el riesgo que está corriendo su país, y cobardemente se esconde en sentimientos de esa naturaleza para ocultarlo. Correcto. Lamentablemente usted tiene un solo calificativo, usted es un traidor. ¿Dónde se graduó como maestra? Yo me gradué en la universidad. ¿En qué se te... En la carrera se llama Profesoral Superior de Ciencias Económicas. ¿En qué año? Como en el 80, ya estaba en el ministerio. En el 80 ya estaba trabajando en el ministerio, en instrucción. Trabajaba en instrucción. ¿Y durante 6 años ejerció como profesor? Ejercí como profesora. ¿Luchó con los adolescentes de este país? Sí. ¿Y usted pudo seguir viviendo, cambiando la vida entre los adolescentes a convertirse en un centro de distribución de drogas para ser consumida por los adolescentes del resto del mundo, o por lo menos de los Estados Unidos? ¿Y usted dormía bien por la noche? ¿Usted empezó la carrera con vocación de maestro? Acusado Amado Padrón, ¿usted fue miembro del Ministerio del Interior? Sí. ¿Desde cuándo? Desde 1963. ¿Dónde usted se vincula con Ruiz? ¿Con? Con Ruiz. Con Ruiz Po. Con Ruiz Po. Aquí en Panamá. ¿En esta etapa? En esta nueva etapa suya de empresario. ¿Dónde hablan ustedes por primera vez de narcotráfico? ¿En Panamá? Bueno, yo había regresado a Cuba ya, y él se quedó en Panamá de representante de Interconsul. ¿Y usted no era? No, de MC ya. Ya no de Interconsul, sino de MC. De MC. ¿Pero en Panamá usted hablando de narcotráfico? No, nunca. Padrón, una pregunta. ¿Usted hacía solo negocio con cocaína? Diga. ¿Usted nunca estuvo envuelto en negocio marihuana? Porque la marihuana nunca se me propuso ningún negocio de marihuana. ¿O hubo una división de trabajo entre él, medio usted, el cigarro, la marihuana, entre la cocaína, cómo era eso? No, en lo absoluto, nunca se me propuso ninguna operación de marihuana. Vamos entonces a la otra, al 89. ¿Para qué usted quería 11 pistolas y 8 revólveres? Yo me gustaba coleccionar armas. ¿Usted cuántos autos usted montaba en un día? Yo, ¿qué usted quería demostrarle a este pueblo? Que usted era impune, que usted podía lucir los automóviles ostentosos o esos indecentes que estaban ocupados allí en Villamarita para regarlo por la cara cuando la gente estuviera esperando el ómnibus, que el narcotraficante en Cuba podía vivir como un Escobar en Colombia. No me olvide la moto, porque allá se le olvidó la moto. ¿Eh? ¿Usted montaba la moto? No. ¿Y para qué la compró? No, después no se montó porque esa moto nunca se... ¿Cuánto costó esa moto? $3,400. ¿De quién eran los $3,400? ¿Suyo? Sí. ¿Suyo? Sí. ¿De su salario? Sí. ¿Cuánto usted ganaba al mes? Yo ganaba en Panamá $700 mensuales. ¿Y se gastó 4 meses de salario para comprarse una moto? No, yo tuve... ¿Y se dedicó a pasar hambre 4 meses? No, yo tuve 3 años en Panamá. Ah, fue el resultado de sus ahorros. Correcto. Así que usted se gasta el lujo de montar en 11 automóviles y de pasar por encima de los convenios que este país firma con las Naciones Unidas. Yo he terminado. Pues. A mí me va tu presencia. Yo he terminado. Pues. Querido Lázaro, en estos difíciles momentos me dirijo a ti, pues a pesar de todo lo que nos separó posteriormente, desde que nos conocimos en la revista Bohemia, se forjó entre nosotros una amistad a la cual ahora apelo.
pero siempre nos condicionaba esta intervención. Desde que nosotros dejamos esto hasta ahora, esto es un desastre. Hay que hacer algo. El asunto que necesito urgentemente plantearte es que pienso que dentro de poco estaré detenido junto con un destacado grupo de compañeros con quienes hemos estado discutiendo el futuro de Cuba. El problema es que ante la enorme crisis económica, política y social que vive el país, decidimos buscar vías de solución, pues de lo contrario, esta situación va a terminar con una insurrección popular que va a dejar un saldo de decenas de miles de muertos y al país totalmente devastado. Desde hace algún tiempo se ha estado conversando con numerosos mandos de unidades. ¿Está consciente del estancamiento político social? Todo comenzó con las discusiones políticas orientadas en el partido, dentro del marco de rectificación de errores entre los altos jefes del MININ y el MINFAR. Las discusiones se fueron profundizando hasta que llegamos a la conclusión que la única salida a la crisis económica y política de Cuba sería con la renuncia de Fidel y Raúl. Con este objetivo se elaboró una proposición que en su momento sería presentada ante la Asamblea del Poder Popular. Efectivamente, tenemos que hacer algo que mi gente, los hombres que pelearon conmigo, no solamente en Angola. Sin embargo, parece que se ha producido una traición, pues desde hace más de 15 días están deteniendo elementos comprometidos en el plan y se dice que dos de ellos han confesado. Por mi parte estoy seguro de que ya estoy siendo vigilado y tal vez el final se está acercando. Como sé que está sumado a ese combate por los derechos humanos, te pido que si me detienen, denuncies este caso internacionalmente. Tal vez nos podría suceder como a los oficiales de las tropas cueteriles Marcelino Sánchez Díaz e Iván Rodríguez Monomet, quienes con un grupo de cerca de 40 hombres tenían un plan para tomar una estación de radio y llamar al ejército a una rebelión. Pero los capturaron y los fusilaron a casi todos. Hacer hay que hacer algo. ¿Te acobardas todo? Si esta carta algún día te llegara, haz que todos sepan que nunca fui traidor a mis compañeros y que por sobre todo amamos a Cuba. Hasta siempre, amado Padrón Trujillo. Arnaldo Ochoa Sánchez, ubíquese frente al tribunal. Ochoa Sánchez, la ley le da el derecho de declarar. ¿Desea usted declarar? Bueno, ¿sí o no en este momento, acusado? Sí. Conteste las preguntas que le hará el fiscal, siempre mirando hacia el tribunal. Arnaldo Ochoa Sánchez. Este país, hace un poco más de 3 años, fue convocado por el comandante jefe del partido a un proceso de rectificación de errores, de tendencia negativa, etcétera, que ha conmovido una buena parte de nuestra población. ¿Durante todo ese tiempo usted permaneció fuera de Cuba? No sé. Casi todo. Yo una gran parte de la vida la paso fuera de Cuba. ¿A usted no? Esto de empezar a hacer la revolución de nuevo, por métodos distintos, ¿a usted no le entusiasmó? Esas son cosas difíciles. ¿No le entusiasmó? ¿Por qué no me va a entusiasmar? ¿Usted? En su intervención ante el Tribunal de Honor, en las dos intervenciones, realmente mostró a nuestro país por qué había usted general de división, porque había sido un héroe de la República. ¿Usted conoce, le han informado lo que en el extranjero se dice de toda esta problemática que estamos enfrentando en este juicio? Precisamente yo estaba esperando terminar a pedirle permiso al presidente y hablar algo de esto, ¿no?
Yo he tenido la oportunidad de ver algunos materiales que se refieren a lo que aquí sucede, ¿no? En realidad, ¿qué se dice ahí? Que hay una incisión política, que lo que hay es un levantamiento militar en Cuba, que es sedición, que el Ministerio de la Fuerza Armada y el Ministerio del Interior hay sublevaciones, que hay división interna en el partido, que hay una... se dice aquí que hay una lucha entre los viejos y los jóvenes. Y que bueno, que Castro está haciendo un... como diría, una purga. ¿Se imagina lo que es decir al pueblo cubano que a mí me llegaron drogado al Tribunal de Honor? Y bueno, ya que se ocupan de transmitir esto al mundo, también que transmitan la verdad, ¿no? Que transmitan la verdad. Y le pudiera decir también que llegó un momento en mi vida militar que también me sentí cansado, ¿no? Cansado. En muchas veces, en el mismo Angola, me vi en situaciones muy difíciles, para mí muy complejas, ¿no? Y creo que unido esto a tantos años, como diríamos, de actuar solo, ¿no? Tomé el camino equivocado. Creo que sobran palabras, hay muchos hechos, y preferiría que se actuara por los hechos. ¿No? Si, no sé si usted quiere preguntar alguna otra cosa. Ochoa, ¿tuvo conocimiento de que había un grupo bajo el mando del ex coronel Tony de la Guardia realizando operaciones de narcotráfico en Cuba? Bueno, en realidad yo no tuve el conocimiento. Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico. Él me habló a mí de las operaciones de tabaco, que estaba haciendo una operación de tabaco, una operación de objeto de arte, otra de... creo que de la última, hace un mes y pico, dos meses, de gallo fin, ¿no? Pero realmente, hablarme de que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico aquí, no. Dentro de la concepción que yo tuve de esto, nunca fue... la idea central no fue traficar droga a través de Cuba. Ese proceder no fue el mío, y aquí hay cantidad de compañeros que me conocen, saben que yo... no actuaba así. Esa es la realidad. Ochoa, yo pregunto lo siguiente. Claro. Cuando usted gana conciencia de que Tony La Guardia está haciendo ese negocio, que puede poner en riesgo la credibilidad y la de la revolución cubana, ¿usted nunca pensó denunciar la actividad de Tony La Guardia? No, es que, le repito, yo nunca supe en ciencia cierta que ellos estaban haciendo operaciones de narcotráfico. Usted, como revolucionario general y héroe, antes que se le rompiera el mecanismo que le mantenía esa posición, ¿no llegó a sentir repugnancia por las consecuencias de sus actos? Independientemente de que dije que las evidencias están en contra mía, los que me conocen y saben cómo yo vivo, saben que yo nunca he sido visto, ni que tengo nada. Eso es en lo absoluto. Ochoa, ¿qué cosa le propuso Martínez Escobar? ¿Le propuso Martínez Escobar? No sé. ¿Usted cree que usted pudiera algún día llegase a sentir feliz como Pablo Escobar, sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad para enriquecerse y para hacer hoteles en Cuba
¿Y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga y manchado por la sangre y la degradación de sabe Dios cuántos cientos de ciudadanos del mundo? A partir de ese día, Cuba más vale que desapareciera de la faz de la tierra. Si este país va a vivir a cuenta del negocio de estos señores. No, lo que pasa es que todos esos mecanismos existen. Ochoa, ¿pero a qué precio? ¿A qué precio en la salud del pueblo? ¿A qué precio en la salud del mundo? Porque si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles, esto trasnochado del Congo se le podría perdonar. Pero droga, Ochoa. Sí, claro. Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros. Nosotros, que somos internacionalistas, que mandamos a morir a nuestra población voluntariamente a defender otros pueblos, le vamos entonces a mandar como medio, como narcotraficantes internacionales, el veneno de la droga. ¿Para qué salvamos pueblos entonces? ¿Para matarlo después con droga? Ochoa, realmente yo me siento desconcertado. Porque yo llevo muchos años de conocerlo. Muchos años. Muchos años de verlo actuar. En la jefatura de ejército oriental, en la jefatura de ejército central, en la jefatura de ejército occidental. Le he visto dirigir maniobras, dirigir ejercicios, dirigir tropas. Conozco de su hazaña en Etiopía, conozco de las cosas que usted ha hecho. Y me pregunto, ¿es posible que este hombre sea el mismo hombre que después se transforma en un perfecto irresponsable? Que compromete el prestigio, la dignidad, el honor de su país con una irresponsabilidad absoluta, que conoce que hay un grupo de gente vinculado al narcotráfico en este país, y siendo general, y siendo héroe, y siendo responsable, es incapaz de ir a la más alta instancia del gobierno y decir, aquí hay un grupo de delincuentes haciendo un negocio con el narcotráfico. Pero yo digo, ¿usted es el mismo Ochoa de Etiopía? Posiblemente no. Pero es que usted ha puesto a Cuba en riesgo 4, 5, 6 veces. Sí. Pero además inventa un negocio que no se sostiene, que no hay nadie capaz de sostenerlo. Abrir un camino a la droga para que vengan a hacer el lavado de dinero. No nosotros en el exterior, ni nuestros ilustres narcotraficantes fuera de Cuba. ¿Puede un narcotraficante invertir en obras de turismo y de construcción y de edificios en Cuba sin la anuencia y el conocimiento del gobierno cubano? ¿Y por qué usted esconde entonces? Nos está creando, usted sueña con ver edificios y con ver el desarrollo del turismo. Y yo pienso ahora en la demolición de esos edificios, en razón de la vergüenza de este país cuando le diga esa inversión que ustedes han disfrutado es el resultado de una acción de narcotráfico que además inventó Arnaldo Ochoa Sánchez. Yo no puedo, es que... Este país es... ¿Este es su país, Ochoa? Sí. Nunca lo he negado. Es el que usted ha defendido miles de veces. Sí. ¿Y qué ha ocurrido dentro de Arnaldo Ochoa para ahora regalarlo? Regalárselo al enemigo. Y por eso le estoy diciendo la verdad, como ocurrieron todos los hechos. Yo he terminado por el momento, compañero presidente. Ochoa, ¿tiene alguna otra cosa que decir? ¿Desea decir alguna otra cuestión al tribunal? Sí. Yo quería referirme a un hecho, aprovechando la oportunidad del tribunal, que sucedió cuando el Tribunal de Honor. En el Tribunal de Honor, el único acusado que concurrió fui yo. Muchos de los acusados que hoy están aquí y de los testigos que están fuera, declararon, ¿no? Yo quiero decir ante el tribunal... que muchos trataron de quitarse responsabilidad de arriba, que a mi juicio no hablaron claro y que otros dijeron mentira. Y inclusive de los testigos, que creo que no están en esta sala, ¿no? Hubo algunos que hicieron exageraciones, ¿no? Y en el fondo es por quitarse responsabilidad de arriba. Ochoa Sánchez, puede retirarse, supuesto. Oye, yo vengo de Montevideo, para cantar.
que hacer y lo otro. Muchas veces cosas vagas que se dicen en el chequeo que se hacía de la casa de Hidalberto. Que se descubre que está viviendo Diocle allí y algunas de las actividades a las que se dedicaba. Ese domingo vimos una serie de documentos que probaban esas actividades. Ya en ese material se demostraba de manera fehaciente, incuestionable, las inmoralidades en que estaba incurriendo Ochoa con otro, con uno de los hermanos, la guardia. Se descubre cómo incluso a una muchachita que había estado en una de las fiestas habían disfrazado de conveniente y combatiente internacionalista, de miembro del MININ, y la habían llevado para... Juan está casi un mes allá, regresa. Esto había ocurrido en septiembre del año pasado. Ya este año, más o menos en febrero, es que llegan, la muchachita empieza a hablar de algunas cosas. Fue una de las pistas, en virtud de lo cual se descubrieron unas cuantas cosas importantes. Acusado Luis Pou, la ley le da el derecho de declarar. ¿Desea declarar? Deseo. Conteste al fiscal la pregunta que le va a formular. Acusado, usted era capitán del Ministerio del Interior, ¿no? Así es. ¿Usted conocía a su pariente Reinaldo? No. ¿Y dónde se conoce? Ajá. Reinaldo había solicitado unos servicios, o sea, honorarios de Interconsul. De Interconsul. Y tenía que pagarlos. ¿Tenía? Que pagarlos. Ajá. Y entonces las oficinas que teníamos nosotros, o sea, que se habían establecido en Panamá. ¿Cómo usted hace contacto con su pariente? Él llega a pagar. ¿Cómo se identifica su pariente con usted? Él llega a pagar y entonces él conoce allí que el gerente se llamaba Miguel Ruiz Po. Él se llama Reinaldo y él conocía a mi padre porque eres el primo de mi padre. A los funcionarios de este departamento no le puede estar prohibido tener relaciones con un pariente que es gusano. Eso no está en lo absoluto. Absoluto. Tiene que hacer cuenta que yo lo único que atendía era gusano. Sí, pero una cosa es atender gusano como cliente y otra cosa es echarse un pariente gusano y restablecer relaciones con quien nunca ha conocido. ¿No? No, yo no. Bueno, correcto. De relaciones comerciales tan normales. ¿Dónde surge el narcotráfico? Voy. El camino iba así. Y entonces iba. Entonces un día, él me hace el comentario a mí. Él me lo hizo a mí. ¿No usted a él? No, no, yo a él. No, en realidad no yo a él. ¿Él a usted? Él a mí. No, pero digo lo de a mí. Y entonces es así que un día coincidimos Amado Padrón y yo allá. Y entonces le comunico a Amado Padrón que él me había comentado la posibilidad de que le considerara, que yo le hablara al grupo de que le consideraran esto. Yo se lo comunico así a Amado Padrón. Amado Padrón me dice a mí que esto hay que tratarlo, pero no obstante a eso, decide que hay que tratarlo en La Habana. Pero no obstante a eso, decide reunirse con él y nos reunimos con él. Y él entonces explica en detalle que él, ya eso lo sabíamos, ¿no? Que él tenía dos aviones, que era propietario de ellos, que tenía vínculos directos, que no necesitaba, o sea, tenía relaciones con lanchero directo,
empieza a hablar de toda una serie de cosas propias del narcotráfico. Unos días después, Amado Padrón me pide a mí que puedo viajar a Cuba con... No, su primo. Con Reinaldo Ruiz. Yo lo acompaño en un vuelo normal y entonces vamos a esa reunión. En todas esas idas y venidas, ¿usted conoció a Martínez? Sí, ¿dónde? Sí, me alegro que me lo diga porque dije algunas cosas. Sí conocí a Martínez, porque a mí, personalmente, un día en la acera, cuando yo le digo a Martínez, porque a Martínez lo están buscando, y yo mismo le digo a Martínez, oye Martínez, te quieren ver Amado Padrón y Antonio La Guardia. Y entonces Martínez me dice, yo no tengo problema de ningún tipo. Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo. No se me olvida nunca. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute a máximo nivel. Dijo Martínez. Textualmente. Y quisiera que Martínez tuviera el valor de decirme aquí en esta sala que es mentira. Que me lo dijo. Me lo dijo. Y esas cosas, en realidad, corrieron. No porque las corrí, sino porque Martínez iba mucho allí y habló. Incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme. Chico, yo tengo la impresión que esto está en máximo nivel. ¿No queda más nada por decir, acusado? Sí. ¿Queda algo por decir? Sí. Dígalo. Que la única vergüenza que he tenido es decir la verdad de todo lo que he cometido. Y que la única condición de revolucionario que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para negar todo esto. Para poder decir la verdad de mi mentira. Bien, acusado, yo le pido que se calme. ¿Quiere que le diga más? Ah, bueno, si hay algo más de... Sí, es que estoy en medio de todo preparándome, yo me... Discúlpeme. No importa. Yo, de momento sentí... que coño, los americanos estaban adelante. Y él me dijo, ya lo sabes, Fidel, y te voy a dar una noticia. Fidel resolvió este problema. Y me habló, inclusive me ejemplificó con una pelota de básquet. Y que casi al final, la brillante de nuestro comandante nos había sacado del lío. Tenía que buscar todo lo que tenía en mi mente. Esto parece como si me hubiesen reclutado. Se lo dije al instructor. Como si yo fuera un enemigo. Usted no es enemigo, acusado. Además de ese contacto con Martínez, ¿usted conoció algo en relación con sus operaciones? Secretario. Que lo vean. Le pido unos minutos para que el médico lo llame. Sí, ya lo voy a buscar. Vamos. ¿Cómo se siente usted hoy? Bien, mucho mejor. Al finalizar su declaración, usted dijo varias cosas interesantes, pero realmente no se entendieron bien por el estado emotivo en que usted se encontraba. Usted declaró textualmente que en la fase final de este periodo de las operaciones se encontró un día con Martínez y este le dijo, yo no tengo problema de ningún tipo. Todo lo que yo hago, Alex,
Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo, porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute al máximo nivel. Más adelante declaró: incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme también: chico, yo tengo la impresión que esto está al máximo nivel. ¿Fueron esas sus palabras? Sí, y podría dar algún detalle. Señor presidente del tribunal, yo deseo profundizar en estas declaraciones y pido a usted que traigan a declarar al acusado Jorge Martínez. Acusado Jorge Martínez, ubíquese frente al tribunal, de un paso a la derecha. Acusado Martínez, conteste las preguntas que le hará el fiscal. Acusado Martínez, ¿es cierto o no que usted le expresó al acusado Ruiz Pó tener la seguridad de que todo lo que usted hacía, su jefe Ochoa lo discutía al máximo nivel? No. ¿En ningún momento? En ningún momento. ¿Usted nunca escuchó al acusado Ochoa decir que esto se discutía al máximo nivel? Jamás. Y le pido permiso para dar una explicación de esa conversación según mi memoria. A mí me basta, señor presidente, de la conversación. Acusado Díaz Izquierdo, respondo a las preguntas que le hará el fiscal. Acusado Díaz Izquierdo, ¿es cierto que usted un día le dijo al acusado Ruiz Pó, textualmente cito: chico, yo tengo la impresión que esto está al máximo nivel? Nunca se lo he dicho. ¿Nunca? Nunca. ¿Ha dicho eso? ¿Ni lo pensó? ¿Perdón? ¿Ni lo pensó nunca? Pienso, considero que lo he pensado en varias oportunidades, lo pensé en varias oportunidades, y le puedo explicar por qué también. Dígame. Porque, por la razón de que, por los recursos, por los medios y por todas las posibilidades que se facilitaron para realizar esta actividad, en algunos momentos pensé que estaba autorizado. ¿Autorizado por quién? No, ¿en qué nivel? ¿Al máximo nivel del partido? No, pensé que al ¿del gobierno? Menos, no, por lo menos al nivel... ¿Del Ministerio del Interior? Del Ministerio del Interior o de mi jefatura. Discúlpeme que hable así porque, producto de problemas nerviosos, me muerto los dientes. Cálmese, acusado, cálmese. Ahí hago lo posible. Acusado Antonio de la Guardia Fon, ubíquese frente al tribunal. Acusado de la Guardia Fon, toda la pregunta que le hará el fiscal. Acusado Antonio de la Guardia, en algún momento que usted recuerde, ¿le hizo conocer a algún subordinado suyo o le dio a entender a esto que este negocio estaba autorizado al máximo nivel o a un nivel superior al suyo? En ningún momento. Inclusive ni lo dejé entender nunca. Ni se los comuniqué claramente que esto no era responsabilidad mía, que esto no lo conocía nadie, a ningún nivel superior a mí en el Ministerio del Interior. Ellos son conscientes. Están claros, pueden decir lo que digan, pero ellos están, ellos jamás pueden mentirle a este tribunal diciendo que pueden haber pensado que yo les puedo haber dicho o mencionado o intuido de que esto estaba aprobado a otro nivel. Ellos convencidos de que ninguno de ellos puede plantear eso, honestamente. ¿Pero lo planteaba por el acusado Eduardo? No puede haberlo ni pensado. A pesar de los recursos que usted movía, ni pensado. Del movimiento de aviones, de lanchas, de lancheros... Imposible. De la forma que ellos ejecutaban las operaciones. Ellos saben que no...
Póngase cómodo, general. Compañero general, ¿usted podría explicar al tribunal cuándo comenzaron ustedes las investigaciones de este caso? Bueno, nosotros comenzamos las investigaciones de este caso a partir de las orientaciones recibidas del comandante en jefe, y a partir de ese momento empezamos a trabajar sobre los 11 acusados que se encuentran en este lugar hasta su detención y el posterior procesamiento desde el punto de vista de la instrucción de los mismos. Coincidimos plenamente con la calificación que el Ministerio Fiscal hace de los delitos que se le imputan a nuestro defendido. Que ciertamente estos principios fueron violados por mi representado. Traicionó con esto no solo nuestros más sagrados principios, sino que, como él mismo dijera, se traicionó a él. Decimos de un principio elemental. Somos los primeros que reprochamos y condenamos conductas como la que lamentablemente hoy juzgamos en este acto. Aceptamos la calificación de los delitos a que hace mención el Ministerio Fiscal en la tercera de sus conclusiones provisionales. En el caso de Ruiz Pó, debemos apreciar que a los 14 años era agente de la seguridad, es decir, era colaborador secreto del Departamento de Seguridad del Estado. Que los acusados en este juicio, y específicamente mis representados, se apartaron del camino de la revolución y violaron con sus conductas. Un mayor trabajo de formación ideológica. La responsabilidad mayor es una responsabilidad política. Y decimos esto porque... Y una mayor vigilancia de todos los que... Su falta de vigilancia, espíritu crítico y análisis se deteriorara sus condiciones de revolucionario probadas a lo largo de casi tres décadas. Reafirma una vez más los principios de nuestra legalidad socialista, así como la equidad de que están investidos nuestros tribunales. Acusados, ¿desean agregar algo nuevo que no se haya planteado en favor de sus defensas? La vista del juicio oral ha concluido. Caí en esta porquería. Hoy me arrepiento, pero bueno, es tarde. El daño general, hemos empezado haciendo daño a la revolución. Hemos hecho daño a las otras actividades del departamento. Hemos hecho daño al ministerio. Hemos hecho daño al pueblo. 8 años a la familia. Traicionamos la imagen de nuestros... mártires, hermanos nuestros, que yo he traicionado vilmente. No pensé en ello. En realidad no pensé en ello. La conciencia mía está muy, muy mal. Yo me siento mal de verdad desde el punto de vista de conciencia. Nada más que pensar en hermanos míos que murieron en Angola, en Venezuela. Nosotros merecemos el peor de los... Que nos castiguen severamente, peor. Yo le pido que esto sirva de ejemplo a otros revolucionarios, combatientes, y que no cometan el delito que yo cometí. Nunca. Nunca lo... Esto no se borra de la conciencia de uno. Hasta con las gotas, la última gota de mi sangre, hasta el día que sea, hasta el día que lo decida la revolución, tratar, si en algo puedo, limpiar la mancha tan grande que le he hecho a la revolución y la traición tan grande que le he hecho a los principios del comandante jefe. Esto no se borra de la conciencia de uno. Imposible traicionar al comandante en jefe, su imagen y esta revolución.
es faltar respeto a nuestro comandante en jefe, a nuestro pueblo, a nuestro partido. De esto hemos traicionado la confianza del comandante en jefe, su postulado, lo que ha defendido la revolución, lo hemos mancillado. Que no debemos respirar ni el aire que respiramos. Que nuestra sanción debe... Está hecho. Y ahora hay que pagar. No hay otra cosa que hacer que pagar. Y no hay con qué pagar. Y una de estas madrugadas, casi al salir el sol, cuando concluíamos presididos por Fidel una larguísima jornada, con la cabeza atormentada como pienso que estarían los demás compañeros, con el sueño ausente, mientras me paseaba por mi propio despacho y fui a cepillarme los dientes en el baño que está detrás del mismo, mirándome en el espejo del baño, vi que corrían lágrimas por mis mejillas y, como es de suponer, primero me indigné conmigo mismo, inmediatamente me repuse y comprendí en el acto que lloraba por los hijos de Ochoa, a quienes conozco desde que nacieron. Lloraba por los hijos de los otros acusados. Lloraba por sus madres y demás familiares. Pero lloraba sobre todo por nuestro pueblo, por esta tonelada de fango que se le echaría encima. Creo que debemos partir de un principio. ¿Con qué gana más la revolución? ¿Con el fusilamiento o no de los encartados? Y me expresé diciendo que creía que ganaba más con el no fusilamiento de los mismos. Esta fue mi expresión sincera y así lo creía honestamente en ese momento. Cuando el compañero Raúl hizo su intervención aportando cargos muy contundentes, mi criterio varió. Y cuando el comandante en jefe hizo el resumen, el criterio que tenía desapareció. ¿Cuán hondo han herido a Fidel? ¿Cuánto daño le han hecho? ¿Cuánto le han hecho sufrir? Incluso yo creo, esto deja una marca imborrable en su salud. Lavemos el ultraje. Pasemos de una vez esta bochornosa hoja de la historia y levantemos la frente limpia y pura de la revolución. Yo personalmente expreso mi criterio de absoluto convencimiento de que es indispensable, que es justo, que es humano, que es correcto aplicar la condena de fusilamiento a los encartados. La pena de muerte era el desenlace inevitable para algunos de los sancionados. No podemos vacilar en aplicarles la pena máxima. No podemos vacilar. Es nuestro deber y debemos cumplirlo. Estoy de acuerdo, repito, con la decisión del Tribunal Militar Especial. Estoy de acuerdo con aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa. Aquí expreso mi conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial. Han traicionado a Cuba, a Fidel y a Raúl. ¿A qué fue una traición a la patria, a Fidel? Traición a la patria, a Fidel. Traición al país, traición al pueblo, traición a la revolución, traición a Fidel. Sean sancionados a pena de muerte por fusilamiento. Que se cumpla y ejecute la sentencia. Mantenga y se cumpla y ejecute la pena de muerte impuesta. Hacia la pena capital. De pena de muerte por fusilamiento. Pena de muerte por fusilamiento. A pena de muerte por fusilamiento. De muerte por fusilamiento. Muerte por fusilamiento.
la pena de muerte por fusilamiento a Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de la Guardia Pombo, Amado Padrón Trujillo y Jorge Martínez Valdés. Considero que este proceso se ha caracterizado por su excepcional limpieza. Creo que no exageraría si digo que nunca hubo un proceso judicial con tanta participación, con tanta información, con tanta claridad y con tanta equidad. Pero lo que no puede existir necesariamente es la necesidad de hacer lo que la opinión pública pida o lo que la opinión pública piense. Con Ochoa se actuó con todo el cuidado que debía actuar, a partir de informaciones sobre cuestiones de tipo moral, asociada a otras informaciones que habían llegado indistintamente en un momento y otro. Si hay una institución donde se sabe lo que hace la gente, es el MIFAR. Porque el MIFAR tiene los medios y tiene la organización necesaria para llevar el control de los hombres. Tampoco íbamos a arrestar a Ochoa para que no se escapara. No obstante, había todavía la esperanza realmente de una discusión a fondo con Ochoa para que rectificara todo aquello. Porque lógicamente cuando él llega de Angola, lo que se sabe de Ochoa son muy pocas cosas. Y lo grave es que tenía esas ideas cuando ya sabía que iba a recibir la responsabilidad del ejército de Occidente. Fue sincero Ochoa ante el Tribunal de Honor. Ya no lo fue ante el Tribunal de Justicia en el juicio oral. Ya no lo fue. Fue distinto, fue otro hombre. Fue evasivo. No quiso asumir la responsabilidad. Dijo mentira. Y prácticamente nosotros no nos ocupamos del gobierno en el año 88. Desde mediados de noviembre hasta fines del año, nosotros no nos ocupamos del gobierno. Nosotros le dedicamos todo el tiempo, pero todo el tiempo, a esa lucha, a esa guerra, para los soldados, hasta caramelo. No había día en que yo no preguntara ahí en el Estado Mayor cuántas toneladas de caramelo, de galletitas, de chocolate habían salido para los soldados. Cómo estaban, qué nylon tenían, cómo dormían, qué colchoneta tenían, qué comida tenían. La responsabilidad era nuestra. Absolutamente nuestra. Y yo decía, si hay que poner una fábrica de helado Copelia en el sur, ponemos una fábrica de helado Copelia en el sur. Y aquí no se atendían ni las cosas del gobierno, por lo menos yo no, y no podemos descansar hasta que aquí hay un solo mundo, no el mundo de los burgueses, de los pequeños burgueses, sino el mundo de nuestros obreros, de nuestra clase obrera, de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos. De repente se invade. Lo que estaban haciendo estos individuos, el intento de mezclar a Raúl en esta porquería, eran unos hijos de puta. Mezclar a Raúl en esta porquería, mezclar a Raúl en esta porquería, mezclar a Raúl en esta porquería. Y por tanto, compañero, creo que habiendo expresado con suficiente amplitud los puntos de vista, me sumo al criterio que todos ustedes han expresado en la tarde de hoy. De todas formas, aunque hemos escuchado ese criterio, pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan,
por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión. De salvarse. Sí, realmente Ochoa tuvo oportunidad de salvarse. Y se sincera y asume sus responsabilidades y dice la verdad. Si hubiera podido discutir eso con un hombre verdaderamente arrepentido. Yo considero que el tribunal militar fue generoso. Yo creo que casi todos los inculpados podían ser sancionados a la pena capital. Pero pienso también que el tribunal fue justo en su decisión. En el momento en que, como aquí se dijo, se cuestiona y se quiere cuestionar al socialismo y al Partido Comunista de Cuba, pienso que nuestros tribunales han hecho una advertencia. Yo creo que ahora se va a entender mejor. Cubanaca,
algarabía de luz y calor, su perfume despierta el ardor, un placer delicioso. Cubanaca, preferida del sol y del mar, todo en ti nos evoca un cantar de lejanos amores. Cubanaca, guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo yo mi querer y mi más loco del amor, donde forman tus campos en flor un vergel primoroso. Cubanaca, maravilla de luz y color, tu perfume despierta el ardor con placer delicioso. Cubanaca, preferida del sol y del mar, todo en ti nos evoca un cantar de lejanos amores. Cubanaca, guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo yo mi querer y mi más loco amor. Tengo todo mi